La isla de Socotra se encuentra anclada en el tiempo. Lejos de África, lejos de Arabia, ha permanecido aislada durante toda su historia. Esto ha permitido que sea un lugar único en el mundo para ver ciertas especies animales y vegetales como los bosques de dragos. Curiosidades de Socotra. La población de la isla habla un idioma propio. Los nativos trabajan para conservarlo y enseñarlo a los niños, además del árabe. La población vive principalmente de la pesca. Los pescadores se estiman en 10.000 y anualmente hay alrededor de 200 toneladas de capturas de pescado. En toda la isla hay un solo hospital. Presta servicio a la población estimada a 40.000 personas. El clima de esta isla es desértico, árido y semiárido tropical monzónico. Actualmente solo pueden entrar 2.500 personas al año. Se dice que un tercio de las 900 especies de plantas no se encuentra en otras partes del planeta. Lo mismo podríamos decir de las aves y reptiles. Estamos ante una especie de arca perdida, todo ello debido al paso de los años y a su aislamiento.